Bienvenidos a Clank. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hoy, como en otras emisiones de este programa, vamos a conocer contenidos de una asignatura que en Comipems nos va a ayudar mucho y a lo largo de todo el ciclo escolar. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida. Este es su programa. Jugando en español. Vamos a hablar en español. El día de hoy vamos a jugar en español. Vamos a presentar a los invitados alumnos de tercer año de escuelas secundarias técnicas. Y vamos a empezar por mis guapas compañeras que están aquí a un lado. Tenemos a... Grace. Mucho gusto, Grace. Gracias por estar aquí de este lado. Frida, bienvenida. Por allá tenemos uno de los caballeros. Kevin, gracias por estar aquí. ¿Y? Ángel, ¿están espantados o qué les pasó el día de hoy? No. Nada. Nada. Están bien. Sí, estamos ¿Ya bien. Conocen las reglas del juego? Se las recuerdo. Se las recuerdo. Sí, okay. Bueno, ustedes tienen aquí una tarjetita que está ya preparada y tienen un plumón. Yo les voy a hacer una pregunta de contenido, en este caso de segundo año de la asignatura de español. Ahora es lengua materna español, el segundo la tenía todavía como español. Voy a hacer una pregunta y les voy a dar cuatro incisos. Ustedes van a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, el inciso que consideren que es la respuesta correcta. La persona que tenga el mayor número de aciertos va a recibir este libro. Alex, quizás, que es de editorial Bria, autoría de Jen Bennett. Es una novela que dice, ¿y si tuvieras que atravesar un país para descubrir el verdadero amor? ¿Qué harían? Si tuvieran que atravesar todo un país para descubrir el amor verdadero, ¿se aventarían? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Es amor. ¿Y cómo sabes que es amor si todavía no lo encuentras? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues resulta interesante aquí esta historia donde nos dicen, Alex quizás, bueno, Alex anda por allá sentado, ¿verdad? Hoy vino de público, no está ahorita al aire, pero después los invitamos a ver su programa también, Alex Sevilla, saludos al maestro de historia. Y pues, las personas que no obtengan este libro, ¿qué creen que va a pasar? Ya ven cómo si se la sabían, van a bailar la Macarena aquí en este precioso foro, en nuestras instalaciones, Fray Servando, Teresa de Mier, 135, tercer piso. De una vez, o sea, ya le estás dando el triunfo a los demás. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver, pues vamos a iniciar, plumones listos. Vamos a iniciar con esto que es jugando en español. Pregunta número uno. ¿En qué tiempos verbales del modo indicativo, recuerden que tenemos diferentes modos, ¿qué tiempos verbales del modo indicativo se escriben generalmente los documentos que hablan sobre reglas y normas? Ustedes en segundo año, su primer proyecto fue justamente el hacer las normas de convivencia para su salón, ¿recuerdan? Ok. Inciso A, pretérito o condicional. Inciso B, presente o futuro simple. Inciso C, imperfecto o presente. Inciso D, en condicional o futuro simple. ¿Listos? Coloquen la opción. Les repito la primera, inciso A, pretérito. Inciso B, presente. Inciso C, imperfecto. Inciso D, condicional o futuro simple. Coloquen, por favor. Tenemos una letra A para Grace, una letra B para Kevin, letra B para Frida y letra D para Ángel. Y bueno, pues exactamente, los documentos que hablan sobre normas o reglas que hay que seguir, pues tienen que ir en presente y futuro simple. Entonces es el inciso B. Quiere decir que tenemos a Kevin. Le ponemos ahí una palomita a Kevin, por favor.
Y a Frida le ponemos ahí una palomita, por favor. No pongamos tachos porque esos son feos, pero tenemos dos palomitas, ¿vale? ¿Sí? Quiere decir que a lo mejor ya tenemos una pareja para bailar la Macarena. Bueno, vamos por la pregunta número dos. ¿Preparados? Sí. ¿O listos? Sí. ¿Cuál de las dos? ¿Listos o más? Listos y preparados. Eso quiero ver, ¿ves? Yo sé que eres talentosa para hacer voces, pero ahorita yo quiero que me contestes bien. A ver, saluda a la cámara con una de esas voces fabulosas que haces. ¡Buenos días, compañeros! Muy bien. Bueno, por ahí iremos conociendo talentos de nuestros visitantes del día de hoy, alumnos de tercer año de escuelas secundarias técnicas. Número dos. ¿Qué tipo de información podemos encontrar en una reseña literaria? ¿Qué tipo de información podemos encontrar en una reseña literaria? Inciso A, comparación de diversos autores. Inciso B, la opinión de varios especialistas sobre un tema. Inciso C, la descripción general del contenido y características de una obra. Inciso D, una investigación sobre un hecho o evento. ¿Listos? ¿Listos? Como que hace falta la musiquita de fondo, ¿verdad? Por ahí. Tenemos inciso C para Grace, inciso C para Kevin, inciso C para Ángel, inciso C para Frida. Bueno, para que vean que nuestros alumnos de tercero sí estudian. Cuatro palomitas el día de hoy, muy bien. Esperamos que así sean los aciertos. Yo fui el primero que contestó. A ver, tú que fuiste el primero que contestaste. ¿Para qué escuela vas en bachillerato? ¿Cuál es tu intención? ¿Hacia dónde te quieres ir? Hacia... Prepa, CCH, Boca, no. Bachilleres, Conalep, CETIS. No. Vas a poner tu negocio. Me quiero ir directo a la Marina. ¿Te quieres ir directo a la Marina? Ah, bueno, este por ahorrarse el examen con mi PES. También allá está pesado, ¿eh? ¿Y crees? Igual. ¿También a la Marina? Sí, quiero empezar por Infante de Marina y ya subir a otro rango. Mucha casualidad, ¿eh? ¿Por qué se pusieron juntos? ¡Claro! ¿Por acá, Frida? CCH. CCH. CCH era una puma. ¿Por qué quiere ser puma? Uno de mi familia está ahí, entonces... No sé, me agrada. Te agrada. ¿Y? Yo a la Marina, y me estudiar ahí. Ah, ya no. No se va a la Marina, pero primero voy a estudiar. O sea, ahí mismo te puedes estudiar. Ah, ahí mismo puedes estudiar, sí, claro. Voy a ir a la Marina, pero primero voy a estudiar. Yo dije, ¿a poco los de la Marina no estudian? Se estudian mucho nuestros marinos, claro que sí. Bueno, vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿qué utilidad tiene la paráfrasis en un reporte de entrevista? Paráfrasis en un reporte de entrevista. Inciso A. Explicar y ampliar la información que dio el entrevistado. Inciso B. Organizar y ordenar los temas. Inciso C. Informar sobre las fuentes de consulta. Inciso D. Mostrar textualmente un diálogo. Paráfrasis en un reporte de entrevista. Ya cuando digo que se destapan los tapones me emociono porque digo, ya tienen la respuesta a nuestros alumnos de tercer grado. Tenemos inciso B para Grace, D para Kevin, D para Ángel y D para Frida. Y pues les tengo una buena noticia, es la A. La paráfrasis lo que va a hacer es explicar y ampliar la información. Voy a retomar algo que el entrevistado dijo y lo voy a ampliar, pero ya. Dice por ahí, parafraseando, retomando algo que dijo. Entonces no tenemos palomitas, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver, la cuarta va a ser buena. La cuarta va a ser buena, ¿preparados? Sí. No se oye, nombre. Claro, sí. Sí. Número 4. Su propósito es exponer la reflexión personal a partir del análisis de un tema presente en diversos textos literarios. Es decir, esto de lo que vamos a hablar tiene el propósito de exponer mi reflexión personal, pleonasmo mía y personal, a partir del análisis de un tema. ¿Sí? En diversos textos literarios. Inciso A, reportaje. Inciso B, crónica. Inciso C, ensayo literario. Inciso D,
reseña literaria. No se oyen los plumones. Ah, ya se oye el primero. ¿Lo repito? Sí, por favor. Inciso A, reportaje. Inciso B, crónica. Inciso C, ensayo literario. Inciso D, reseña literaria. B para Kevin, C para Grace, A para Frida, C para Ángel. Pues efectivamente, de hecho es uno de los proyectos de español segundo grado, inciso C, ensayo literario. Palomita para Ángel, palomita para Grace. Quiere decir que vamos empatados en dos palomitas todos. Se me hace que me quedo yo con el libro y todos bailan, ¿qué les parece? Bueno, luego que lo leas se los presto y ya de todas maneras los vemos bailar. Vas a que me hago destruido. Oye, yo cuido los libros. Bueno, a ver. Vamos por la pregunta número 5. ¿Preparados? Sí. ¿Emocionados? Sí. No, dice. Sí, okay. Yo sí. Estoy bien nervioso. Se llama así a las palabras que son diferentes, pero que se refieren a los mismos conceptos u objetos. Inciso A, adverbios. Inciso B, variantes léxicas. Inciso C, antónimos. Inciso D, participios. Se llama así a las palabras que son diferentes, pero se refieren a los mismos conceptos u objetos. Inciso A, adverbios. Inciso B, variantes léxicas. Inciso C, antónimos. Inciso D, participios. A para Grace. ¿Qué es eso, G? Ah. No, yo que no tengo inciso G. A para Kevin. A y A. A. No son los adverbios. Son las variantes léxicas. Recuerden que, por ejemplo, aquí en nuestro país, a ese tan mexicano producto que de la que hacemos la tortilla, ¿cómo se llama? Maíz. Pero cuando lo compramos se nos dicen un elote, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, si vamos a Argentina, un hermano país, te dicen, oye, te invito un pastel de choclo. Para nosotros el choclo es el zapato, pero el choclo allá es el elote. Nos estamos refiriendo a lo mismo, pero son palabras totalmente distintas dependiendo del lugar de origen. También las palomitas se llaman choclos también. También las palomitas se llaman. Si fuera ahí que me preguntara un choclo, te diría, eso se pone en los pies. El elote no, te vas a resbalar. Pero bueno. Por ejemplo, pásame los choclos o me pasas los zapatos. Sí, ¿verdad? Bueno, imagínate el pastel de choclo, ¿qué quieres saber? Azuela quemada. Bueno, ok. Vamos. ¿Qué? ¿Hubo palomitas? Y seguimos empatados. Estamos casi llegando al final. Se me hace que todos van a bailar y me quedo yo con el libro. ¿Cómo ven? El libro está padre. ¿Alex, quizás? ¿Sí será? ¿Cómo ven? ¿Quizás? Quizás sí, quizás no. Vamos por la pregunta número 6. En una carta poder... ¿Vieron por ahí todo lo que es una carta poder, cierto? De hecho, es de los proyectos que más nos equivocamos y nos dice el maestro, no, otra vez, ahí no puede haber. Se emplean términos propios del lenguaje, inciso A, literario, inciso B, jurídico, inciso C, científico, inciso D, médico. Todas buenas, Chihuahua, puro B. Estoy viendo barco esta vez, ¿verdad? En esta emisión me estoy viendo barco. Dicen que sí. Pero bueno, vamos por el desempate, ¿les parece? ¿Será? Vamos por la pregunta número 7. Se utilizan para evitar la repetición de sustantivos en un texto. Se utilizan para evitar la repetición de sustantivos en un texto. Inciso A. Pronombres, inciso B, adjetivos, inciso C, adverbios, inciso D, participios. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Se utiliza para evitar la repetición de sustantivos en un texto. A mí me dijo que repitiera la pregunta, aclárenme.
Inciso A, pronombres. Inciso B, adjetivos. Inciso C, adverbios. Inciso D, participios. Están esperando a ver quién escribe primero, a ver quién dispara primero, ¿qué es eso? Para que lo repitan, ¿no es cierto? Estoy contenta, Sergio. Solo mitad. Un empate. A ver. ¿Qué es? C. B. B. C. C. Y seguimos en empate. Son los pronombres. Aquí me están marcando ustedes los adjetivos, que recuerden que se nos sirven para calificar, y me están marcando los adverbios. Aquí era el que queda en lugar del sustantivo es el pronombre, de hecho se llama pronombre personal. En vez de decir voy a ir con Grace al cine, digo voy con ella. Bueno, vamos por una pregunta más. Volteen su tarjetita, por favor, que ya se nos acabó. Yo creo que quien tenga el acierto va a ganar. ¿Qué hacemos, producción? ¿Quién responda primero y bien? Quien responda primero y bien. Ya hablamos de los ensayos, del ensayo literario. ¿Ok? Son partes de la estructura de un ensayo. Partes de la estructura, como está conformado, un ensayo. Inciso A, presentación, desarrollo y cierre. Inciso B, tema, argumentos y crítica. Inciso C, introducción, desarrollo y conclusión. Inciso D, inicio, nudo y final. La C. La C. Nadie ha escrito nada. ¿Verdad? No. Pues estamos entre dos. Vamos a el desempate entre ustedes dos. Acá ya van a bailar, ¿eh? Váyanse preparando sus mejores pasos de Macarena. Sí. Pues ya ganamos y te llevas el libro, me llevas el libro. Luego se lo prestan, luego se lo prestan, pero... Hay que terminar esto. ¿Verdad que sí, Frida? Eso es Frida, ese... Quiero ganar. Que se oigan los aplausos aquí para nuestro ganar. Ese ratito no puedo, quiero pasar. Va. Pregunta de desempate. ¿A quién le van, las damas o los caballeros? ¿Qué? ¿A quién le van, a las damas? ¿A la dama o al caballero? Yo al caballero. Otro lugar. Yo al que conteste mejor. ¿Verdad que sí, Jacinto? Al que conteste mejor. Así es. Bueno, son características del diálogo formal, excepto una. ¿Cuál no es característica del diálogo formal? A, transmite información especializada. Es el que escriba primero. B, requiere planificación. C, incluye frecuentes repeticiones en el discurso. D, emplea vocabulario preciso. Tenemos ganador. Que se oiga el aplauso, bravo, para nuestro ganador. Pues sí, dentro del diálogo formal, la que no es característica es las frecuentes repeticiones del discurso. Así que, Ángel. Alex, ¿quizás? Bueno, pero luego te lo presta. Ah, bueno, sí. Pero que no. ¡Uy, yo! ¿Qué? Bueno, pues vamos a dejar que se preparen nuestros danzantes aquí de la Macarena. Mientras tanto, me despido. Mi nombre es Alberto Abrego. Estuvo con nosotros Kevin, Grace, Frida, nuestro ganador, Ángel. Esto es su programa. Playing. Estaban durmiendo, pero es jugando en español. Esta es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un afectuoso saludo. El agradecimiento, Jacinto, acá en equipo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Aprovechen de aprender jugando, de recordar contenidos jugando. Más adelante nos vamos a ir todo lo que es el proceso ComiPEMS. Pues hasta la próxima y los dejamos viendo a estos alumnos de secundaria técnica bailando la Macarena. Díganme adiós. ¿Qué?